Saturnino Herrán, Arte e Identidad. Una serie de cápsulas que presentarán diversas miradas en torno al legado del artista, organizadas en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán y alumnas de The School of the Art Institute of Chicago. Participan historiadores del arte, académicos y curadores que buscan reflexionar en torno a la vida y obra del pintor, así como su conexión con nuestra actualidad. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes las inquietudes de este gran artista mexicano. Considero que la historia del arte en México no sería completa sin la presencia de Saturnino Herrán. Pero Saturnino Herrán fue un joven artista, y lo digo porque murió a los 31 años. Y no obstante, a su corta edad, nos dejó un legado de una riqueza extraordinaria que es digna de ser estudiada y analizada. Son tantos las aristas que podemos tener de Saturnino Herrán que se requiere un tiempo no corto, sino muy largo, y sobre todo de un espacio en donde podamos nosotros tener la oportunidad de ver a Saturnino Herrán. En el 2018 se cumplieron 100 años de la muerte de Saturnino Herrán. Saturnino Herrán, como les dije, un artista joven, pero que marcó unas pautas, no nada más por su virtuosidad en el diseño, en el arte y en la pintura. La iconografía y el imaginario de Saturnino Herrán ha permeado hasta nuestros días. Ello lo llevó al gobierno de Aguascalientes a hacer un homenaje por los 100 años de su muerte. Yo decía, no es un homenaje por 100 años de su muerte, son 100 años del año de su vida. Y esa vida que nos ha legado es la que queremos nosotros seguir trabajando. Afortunadamente, cuando se festejaron los 100 años, y digo, es un festejo de vida, porque sigue vivo con nosotros, se hicieron una serie de eventos y junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de Aguascalientes, que tenemos un convenio, se llevó a cabo un simposio. Y en ese simposio invitamos a grandes especialistas de Saturnino Herrán y a personalidades tanto del Instituto de Investigaciones Estéticas, Bibliográficas, y contamos también con la presencia de su nieto, Saturnino Herrán. Y esto nos permitió un diálogo y analizar algunos de los aspectos más importantes de él. De este material surgió la idea de hacer un libro, y ese libro se hizo. Un libro que nos ha permitido conservar algunas de las imágenes, pero que es tanta la producción de 31 años, que dirían ustedes 31 años y tanta la producción, sí, porque Saturnino Herrán, desde sus primeros años de vida, fue un gran comunicador de su entorno, un gran buscador de imágenes que poco a poco los fue manifestando en su quehacer artístico. Cuando Saturnino Herrán llega a la Academia de San Carlos, era muy joven y tocó la oportunidad para él de tener un maestro español, el último maestro español que vino a la Academia de San Carlos, el pintor Fabrés. Fabrés vio en Saturnino Herrán esa gran capacidad dibujística, esa gran capacidad de expresión, y entonces trabajó mucho con él. Algo sorprendente es que en 1909 recibió el nombre de profesor adjunto. Y era un joven, les digo, era una gente, si murió a los 31 años, pues estamos hablando de una juventud en donde ya se inició dentro de la parte de la academia. Hay imágenes como las que van a ver ustedes aquí, y si pueden tener un poquito más de cercanía hacia lo que está, pues se van a dar cuenta de que junto con Saturnino Herrán hubo grandes compañeros, por mencionar dos de los grandes compañeros de Saturnino Herrán. Hablaríamos de Roberto Montenegro y Diego Rivera. Montenegro, gran amigo de él y gran compañero de ideas de esta modernidad que estaba en principio del siglo pasado. Diego Rivera, pues lo podemos ver ahí también como un joven, y creo que el trabajo de Diego Rivera, y hago una comparación, a lo mejor absurda si quieren, pero si hubiera vivido Saturnino Herrán y Diego Rivera, hubieran hecho una revolución de lo que es el trabajo del muralismo. Saturnino Herrán fue uno de los grandes maestros y uno de los grandes exponentes de lo que es el dibujo. Él, podrán ver ustedes uno de los dibujos en un taller de la Academia de San Carlos, en el que se puede ver claramente su habilidad, y es interesante porque es acercarnos a la época en la cual estuvo en la Academia de San Carlos. Hay un trabajo en el dibujo del autorretrato de Saturnino Herrán que pueden ver ustedes las características y sobre todo la gestualidad y el empleo de los materiales. De manera breve les podría decir que Saturnino Herrán no tenía todos los recursos económicos y que aparte en la época que él vivió no había muchos de los recursos de los materiales de óleo y de algunas otras técnicas. Y entonces él, con una gran destreza, maneja la crayola, maneja el Prismacolor, maneja el lápiz y la acuarela como una solución para poderse expresar. Junto con él podemos decir, y Saturnino Herrán en esta modernidad, ¿qué pasó? Quiero recordarles que la Academia de San Carlos tenía un gran contacto con Europa. Y como todo, aunque era distante, teníamos una cercanía en cuanto a las cosas que se manejaban en las expresiones artísticas. Si nosotros en una de estas imágenes que ustedes están viendo ahora, ven a Zuloaga y a Sorolla, que son dos de los grandes pintores españoles, se van a dar cuenta de este manejo, de este lenguaje. Cada quien tenía un lenguaje, pero cada quien tenía una forma de comunicarse diferente. Una forma que hay similitud por lo que representa. De ahí que nosotros hayamos pensado que una de las cosas importantes dentro de la cátedra extraordinaria Saturnino Herrán de Arte y de Identidad, y para cumplir con sus objetivos, hagamos un trabajo de análisis de la obra de Saturnino Herrán. Ya tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un simposio en el cual pudimos invitar a alumnos de nivel de maestría y doctorado y produjeron obras que podrán ustedes ver en las galerías virtuales de la Academia de San Carlos. Esto es interesante. Saturnino Herrán se educó ahí, y uno de los deseos cuando hicimos la exposición de los trabajos de los alumnos que tomaron este simposio y que participaron, no nada más con un escrito que próximamente lo daremos a conocer, porque vienen una serie de visiones de artista por cada uno de ellos de lo que es Saturnino Herrán. Su obra, que fue básicamente gráfica, se presentó en esta exposición. Y casualmente, cuando nosotros estamos en este aislamiento por los problemas que se presentan socialmente ahora, creo que fue una riqueza. El día de la inauguración, normalmente, en unas galerías como las que tenemos en la Academia de San Carlos, pues no caben más de 300, 400 gentes. Tuvimos más de 1.500 visitantes y la exposición fue visitada por más de 10.000 visitantes. Esto creo que es una oportunidad como la oportunidad que se está presentando ahorita con ustedes de darles a conocer lo que podemos acercar. Saturnino Herrán es no nada más, como lo decía al principio, su legado y su riqueza y su gran habilidad pictórica y de expresión. Uno de los puntos más importantes que yo considero, y por eso pusimos nosotros Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán de Arte y de Identidad, es exactamente la identidad que manejó y que nos legó Saturnino Herrán. Creo que para algunos de ustedes, y parece mentira, hay gente que viene a México y busca los calendarios estos, que eran unos calendarios de galas de México, de escenas mexicanas. Pues si nosotros lo vemos, tomaron la imagen de Saturnino Herrán, sus imágenes, porque Saturnino Herrán, no obstante que se educó en la Academia de San Carlos y en una época de la modernidad, buscó aquellos personajes de identidad que son claros en cuanto al perfil de México. Ejemplo de ello lo podemos ver nosotros en su mural, un mural que fue encargado para que se pusiera en el Palacio de Bellas Artes. Hablar del mural, analizarlo, ver su calidad dibujística, como lo decía, ver el color y su imaginario, es, bueno, así que un tema que próximamente nos gustaría que compartieran con nosotros. Se van a dar cuenta de cómo sigue permeando este lenguaje de Saturnino Herrán en nuestra cotidianidad. Yo les digo que una de las cosas más divertidas es salir a la calle de México y encontrarse uno de los personajes de Saturnino Herrán, pero ahora con otra vestimenta. Pero hay una identidad que está presente hasta nuestros días. Trabajos en donde, por ejemplo, nos marcan las pautas de la temporalidad. Es uno de sus cuadros de la mujer con el mantón. Y uno dice, ¿la mujer con el mantón? Sí, esa mujer con el mantón que pinta él, también lo pintaron en España otros pintores. Porque era un imaginario de la mujer cubierta con el mantón, que era la cercanía que teníamos culturalmente con España. Y cosas de este tipo también de carácter costumbrista. Si yo analizo la obra de Sorolla, Sorolla tiene sus cuadros de los pescadores. Saturnino Herrán tiene un cuadro de las gentes que recogen el tigre, de la gente del campo. Y es que el poder saltar de la idealización de la imagen a los elementos cotidianos, que también es la belleza y la riqueza de nuestra cultura, están presentes. Esto me permite, para mí, hacer hincapié en que en esta imagen que se ve el boceto de Bellas Artes, donde aparece el pueblo prehispánico y los grandes conquistadores en el centro. En este boceto aparece un dibujo donde la cultura prehispánica se une a la mexicana en un sincretismo, con lo que es la Gran Coatlicue. Yo creo que es una riqueza y es una aportación de gran valor para este imaginario de Saturnino Herrán. ¿Qué decirles de cuadros en donde los retratos van más allá de la visión de una identidad de un mexicano? Tienen retratos en donde el que pide limosna, el otro hombre anciano, que también es un tema muy recurrente, es de gran importancia. Yo, revisando algunos de los acervos y de los trabajos que realizaban los becarios que viajaban a España o a París en la época de Saturnino Herrán, becados, dibujaban y había, bueno, se les pedía que hicieran un paisaje, que hicieran un retrato, y la presencia de retratos de gente cotidiana como son los ciegos, los ancianos, que también los recreó Saturnino Herrán, son de gran belleza y gran importancia. ¿Qué decirles yo de el cuadro maravilloso de la chinampa llena de cempasúchil? Creo que estas imágenes verdaderamente son importantes dentro de lo que es nuestra cultura y el acervo que nos dejó Saturnino Herrán. Podría seguir hablándoles de 20,000 cosas en torno a uno y otro cuadro, pero yo creo que ese es un momento que tenemos que sentarnos, como nos lo marca la academia. Este año estamos elaborando un programa para un encuentro internacional sobre la importancia del dibujo, al cual también los queremos invitar. Yo hago la reflexión, a nosotros nos enseñan desde pequeños a contar, y claro, que si uno tiene el conocimiento del número, tiene una cercanía más a lo que es el tiempo, el espacio y lo que sucede en nuestro entorno. Los niños se comunican a través del dibujo antes que de las letras. Entonces, este valor del dibujo debía estar presente en todas las etapas de la vida del hombre. Desgraciadamente, inclusive dentro de las escuelas de arte en el mundo, esta disciplina del dibujo se ha minimizado en horas. Yo no quito para nada que las nuevas tecnologías pueden ser de gran ayuda. Pero tener un encuentro en donde podamos nosotros analizar la importancia del lenguaje del dibujo como parte integral de la formación del hombre es muy necesario. Si Saturnino Herranz nos legó un trabajo de una belleza y perfección, pero sobre todo de una identidad en la cual no podemos nosotros seguir comunicados para poder rescatar quiénes somos y vernos ahorita hacia dónde vamos. Yo creo que este encuentro que vamos a llevar a cabo, que lo queremos hacer a nivel mundial, va a ser de gran ayuda para rescatar a Saturnino Herranz y sobre todo para poder compartir, no nada más con los mexicanos, sino con el resto del mundo, este legado que tiene un carácter universal, porque universal es el arte y yo creo que eso es lo más importante. Como les digo, ¿hay tiempo para poder trabajar? Sí. Hay temas de Saturnino Herranz, muchísimos. Yo quisiera decirles que este encuentro nos va a permitir crear un grupo de gentes interesadas en la enseñanza del dibujo. Estamos invitando arquitectos, diseñadores, pintores, maestros, educadores. El dibujo y el arte deberían de ser una disciplina como las matemáticas, el español, la literatura, porque es una forma de crecer a través de lo que es el arte. No nada más se enriquece el espíritu, que es maravilloso, se emprende también un acercamiento hacia lo que es el pensamiento de la lógica y de la visión. Señores, si Saturnino Herranz nos enseñó a ser visionarios, yo los invito a que nos sigan acompañando en estas cápsulas que van a ser de gran riqueza para aquellos interesados en el arte, la educación y en buscar sus orígenes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado.